¿Qué tal? ¿Cómo está Roberto? Aquí con Roberto Guerrero, la leyenda del automovilismo de América Latina, de Colombia. ¿Cómo está Roberto? Muy bien todo, Javier. Mucho gusto verte de nuevo acá. Gracias. Jugando otra vez en este lindo circuito de Monticello con el F-Type R que de tracción en las cuatro ruedas. Una gran innovación, una gran mejora, ¿no? Ya el auto era muy bueno, pero esto lo hace mejor, ¿no? ¿Por qué, sí, Roberto? La adición de la tracción en las cuatro ruedas, increíblemente lo que mejoró. Saliendo de las curvas lentas, puedes apretar la potencia muy rápido y en la parte trasera del carro está siempre contigo. Mejoró muchísimo. Ya, y este sistema de tracción en las cuatro ruedas se deriva primero, va normalmente con tracción trasera y ajusta la delantera. Exacto, ¿o cómo es? Sí, la mayor parte del tiempo apenas está siempre de tracción trasera, pero una vez que empiezan a patinar las ruedas traseras, por alguna forma empieza a pasar la potencia a las ruedas de adelante y por eso te da tanta estabilidad automáticamente. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver aquí, ya he manejado varias veces, he tenido el placer de con Roberto, a ver si he aprendido algo. Sí, y si no, siempre se aprende algo, ¿no? No, sí, eso, ahí lo hacemos. ¿En qué modo lo vamos a hacer? Lo ponemos en Sport y ahí estamos, en Dynamic Mode y en Sport. Entonces hacemos un par de vueltas y después si tú quieres usar las paletas puedes hacerlo. Estamos aquí bien. Vamos. Saliendo de los pits aquí en el circuito de Monticello, un club privado aquí al norte de Nueva York. Y aquí vamos. La pista está libre, entonces está bien, pero sigamos por ahí. Y ahora muy suavemente yendo de marcador a marcador del blanco. Y un poquito más suave con el volante. Los impuestos del volante tienen que ser muy, muy suaves, todo muy suave, así el carro funciona mucho mejor. Ahí está el rojo. Ahí ves el blanco, es llegar al próximo marcador poniendo el mejor volante posible para llegar ahí. O sea, la menor distancia. El menor volante posible para que nos llegue al próximo marcador. Al menor movimiento de volante. Menor movimiento, okay. Exacto, sí. Paciencia, empezar a enderezar el volante hacia el negro y ahí vamos a empezar a acelerar todo muy suavemente. Hacer la frenada lo que más podemos en las rectas. Cuando llegamos al marcador podemos empezar a levantar el freno y muy suavemente esperar acá. Ahora acá, ahí entraste un poquito temprano en ese, entonces tú tienes que voltear demasiado, hacerlo lo más derecho posible, ¿no? Un derechito por acá, muy bien. Ahora hacia la derecha lentamente. Cerca a los marcadores hacen las curvas más amplias, ¿no? más anchas. Está bien. No tanto movimiento, un poquito, lo menos posible es lo mejor.
Ese exhaust es fabuloso, ¿eh? Suena lindísimo, ¿no? Es lo bien que acelera en las curvas lentas con la tracción de las cuatro ruedas. Está lindo. La verdad que muy bueno ese, entre el sonido, la potencia y esa facilidad que te, bueno, que te ayuda al... Exacto. ¿No? Sí, es entrar al garaje. Pues ya este auto que era bastante bueno ha mejorado ahora una vez más, ¿no? Muchísimo más, increíble. Y ahora el F-Type, que empezó como con tres variantes, tiene casi 14, tengo entendido, ¿no? Exacto, sí. Fabuloso este auto. Lo hace muy, muy bien. El cambio mayor, lógicamente, es la tracción en las cuatro ruedas y hizo una diferencia increíble. ¿Este que tiene? ¿510 caballos? 550. 550, bueno. Muy bien, Javier, muy bien. Entonces, bueno, Roberto, muchas gracias y vamos a seguir practicando. Hacemos cuatro vueltas más después de hacerlo con Andrea.